Érase una vez el amanecer de un hermoso día decembrino muy soleado. Toñito, de 8 años, y su hermanita de 6 dormían en sus camitas. Abrieron los ojos al mismo tiempo por el llamado de mamá Evelia. ¡Levántense, hijos! El desayuno pronto estará listo. Aún vestidos con sus pijamitas, ambos hermanitos bajaron corriendo, muy emocionados y alegres, porque la noche anterior habían planeado adornar el árbol de Navidad que papá Alberto les llevó. Era un hermoso árbol, muy grande y frondoso. Entre el delicioso aroma a pino recién cortado, desayunaron a toda prisa. Toñito, su pequeña hermana Laurita, Nati, la jovencita que estaba al servicio de la casa, y mamá Evelia. Cuando terminaron, mamá entonces les dijo: vayan a vestirse que iremos al sótano a buscar la caja con los adornos para decorar el árbol. ¡Sí, mami! Cuando se pudo abrir la puerta, los tres bajaron cuidadosamente al oscuro y frío sótano para buscar entre las muchas cajas la indicada donde se guardaban los adornos navideños año con año. ¡Enciende la luz!, dijo Laurita a su hermano. Toñito así lo hizo. Sin embargo, en ese instante, el foco se fundió. ¡Ay, no! Mamá Evelia mencionó: tendré que ir al almacén a comprar lo que falta de la cena de Navidad y un nuevo foco, así que tendrán que esperar hasta mi regreso. Las caritas de Laurita y Toñito se entristecieron. No tardaré, queridos hijos. Quiero que se queden con Nati para regresar pronto, así que por favor vayan al jardín a jugar con chocolate y esperen a que yo vuelva. Bueno, mami, está bien. Mamá Evelia cerró con llave la puerta del sótano y salió apresurada. Ambos hermanitos se dirigieron al jardín. Nati fue a realizar los preparativos de la cena navideña, entre otras tantas cosas, así que estaría entretenida por un buen rato. Chocolate era su mascota de raza bulldog. Era muy cariñoso y juguetón. Toño y Laurita corrían por el jardín rodeado de flores y comenzaron a planear a qué jugarían. Toñito tomó su caballo de trapo y madera, al que puso de nombre Rocinante, pensando en aquellas fabulosas historias de valientes caballeros de Don Quijote de la Mancha. Toñito se acercó a Laurita y le dijo: querida hermana, yo te defenderé de la bruja del cabello de estropajo. ¿Una bruja con cabello de estropajo?, preguntó a su hermano. Sí, la bruja del cabello de estropajo. Se dice que es muy fea, tiene un lunar muy grande en su nariz y le gusta espantar a niñas bonitas como tú. Laurita, algo nerviosa y desconfiada, miró lenta y cuidadosamente los 4 puntos cardinales, incluso arriba de su cabeza. Volteó a la derecha, no vio nada. Volteó a la izquierda, no vio nada. Hacia frente, hacia atrás, nada. Arriba de su cabeza,
Oye, yo no veo a nadie, a ninguna bruja. Yo creo que eso no existe, las brujas no existen. Así que le propuso a su hermano, mejor ve por una pelota y jugamos con chocolate y nos divertimos. Toñito levantó los hombros en señal de olvidar lo que la bruja del cabello destropajo. Está bien, Laurita, no tardaré. Montó a Rocinante y se dirigió a su recámara para recoger la pelota. Y por ahí tenía que pasar, cerca de la puerta del sótano. ¡Vamos, Rocinante! ¡Vamos a una aventura! Mami, ¿ya llegaste tan rápido? ¿Puedo bajar? Mejor voy a buscar a Laurita. Toñito regresó al jardín a decirle a Laurita lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Y la pelota? No, Laurita, ¿sabes qué? Y la puerta del sótano está abierta. ¿Cómo? ¿Está abierta? Sí. Y si ambos, ¿sabes qué hicieron? Se miraron pícaramente. Claro. Comunicándose la misma idea. Encontrar por ellos mismos la caja de los adornos navideños. Bueno, vamos. Y entonces Toñito dejó a Rocinante. Rocinante, tú quédate a cuidar a Chocolate. A cuidarlo y ambos hermanitos se fueron. Bajaron con mucho cuidado los escalones, así como lo había indicado mamá. Nuevamente se encontraron ante muchas cajas. ¿Cuál será la caja de los adornos? Preguntó Toñito. Uy, no sé. Mejor abramos una por una. Buena idea, dijo Toñito. Laurita empezó a toser. Había abundante polvo por todos lados. Y ya sabes que Toñito cuida mucho a su hermanita. Y entonces le dijo, no te preocupes, hermanita, yo voy a abrir la ventana. Para que no tosas, vamos a abrir. Te vas a sentir mejor. Gracias, hermanita. Y siguieron buscando. Cuando Laurita subió apenas 2 escalones, una corriente de aire se generó y se cerró la puerta. Estamos atrapados, Toñito. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no. Grita, háblale a Nati. Vamos a hablarle. Grita, grita, sube. Nati, Nati. Ayúdanos, estamos atrapados. Había subido el volumen de la radio para bailar sus cumbias mientras preparaba la cena navideña. ¿Tú crees que los iba a escuchar? Lo que impidió que escuchara las voces de los hermanitos muy angustiadas. Así que... ¿Qué le daba la vuelta al coche? Y le daba la vuelta a los romeritos.
La negra se amaña. No te preocupes, Laurita. Mientras vienen por nosotros, vamos a buscar los adornos navideños. Bueno, dijo Laurita, más tranquila por la actitud de entusiasmo de su querido hermano Toñito. Y olvidaron el temor de encontrarse encerrados. Sí, vamos a buscarlos. Sí, vente, vamos a buscarlos. Nuevamente, ambos hermanitos pretendían abrir otra caja, pero se volvió a escuchar el sonido de la flauta. Ahora sí, dijo Laurita, confirmó que el sonido salió donde está el baúl. ¿Está seguro? Sí, Toñito, estoy muy segura. Bueno, vamos a abrir el baúl. ¿Qué? Yo no voy. A mí me da miedo. ¿Qué tal si sale la bruja? ¿La bruja? ¿La de pelos de escobeta? Sí, ¿qué tal si sale ahí y está metida? ¿Qué pasó, Laurita? ¿No que no existen las brujas? ¿Pero qué tal si sí sale? No te preocupes, yo te voy a defender y te cuidaré. Voy a abrir el baúl. Bueno, hermanito, está bien. Porque a mí me da miedo la bruja de pelos de escobeta. Así es de que Tomito abrió ese cofre. Lenta y valientemente, cuando abrió el baúl, ¿qué creen que encontró? Dentro había un libro muy viejo. Y junto a él se encontraba una flauta. ¡Wow! Mira, Laurita, ven, no hay ninguna bruja. ¿Me puedo acercar? Sí, ven. A ver qué hay. Oye, Laurita tomó entre sus brazos el libro para abrirlo. ¿Saben qué había? No había escrito nada. Oye, qué libro tan raro. Aquí no tiene palabras ni letras. Es algo muy curioso. ¿Por qué habrá un libro así si no tiene nada? ¿Para qué? No tiene caso. A ver, Toñito, toca la flauta. Y así lo hizo Toñito. En esas páginas se veía que aparecían unas personas. ¡Ah! Oye, ¿quiénes son? Al fondo del baúl se encontraban viejas cartas, tarjetas postales, y cientos de antiguas partituras ilustradas mexicanas de los grandes compositores mexicanos de mediados del siglo XIX y principios del XX. ¡Oh! De pronto, en la primera página apareció una pareja que parecía bailar con una elegante vestimenta que salía del libro. Queridos tataranietos, sabíamos que ustedes vendrían algún día hasta aquí y nos da mucha alegría.
Somos sus tatarabuelos, doña Irene y don Froilán. Deseamos con todo el cariño de nuestro corazón que antes de adornar el hermoso árbol navideño, conozcan algunas piezas musicales de nuestra época. Son piezas musicales muy valiosas, como las joyas más preciadas en el cofre de un magno tesoro. Pertenecen a los grandes compositores mexicanos de finales de los siglos XIX y principios del XX. Consideramos mencionarles la importancia que tienen, ya que aún con el paso del tiempo conservan su enorme valor. Nos gustaría que escuchen los valses de la época que ahora ustedes están viviendo. Así que, si desean conocer estas bellas piezas, deben tomar la flauta y tocar las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y dar vuelta a la página de ese libro rojo para que aparezca la fotografía del músico mexicano y un fragmento de la composición que realizó. Prepárense para deleitar sus oídos y sus almas. ¡Qué emoción, Toñito! Son nuestros tatarabuelos. Entonces la curiosidad de Laurita, con el rostro iluminado, hizo de las suyas y dio vuelta a la página. Toñito tomó la flauta para sonar el... Enseguida apareció la fotografía y una breve semblanza del compositor mexicano Juventino Rosas. Al mismo tiempo se escuchó el vals sobre las olas. Nuevamente tomó la flauta para tocar las notas musicales mágicas y saber cuál era el siguiente compositor. Ahora vamos a ver quién aparecerá, Laurita. Enseguida apareció la imagen del compositor mexicano Ricardo Castro, al momento que también se escuchaba un fragmento del vals Capricho. Al finalizar esta pieza,
Se comenzaron a escuchar golpes en la puerta, ya que trataban de abrirla papá, Alberto y mamá Evelia para destrabar la cerradura. En el libro rojo desaparecieron los abuelos, advirtiendo a los niños que las notas musicales mágicas dejarían de sonar porque se abriría la puerta y eso interrumpiría el encanto. Cuando mamá Evelia y papá Alberto lograron entrar, corrieron a abrazar a sus hijos. ¿Están bien, hijos? Sí, mamá, estamos bien. ¿No están espantados? No, mamá, estamos jugando, estábamos bailando. ¿Bailando? ¿Cómo bailando si aquí no hay música? Sí, mamá, mira, en el baúl hay un libro rojo. Y ahí, ese libro, ahí tiene magia por las notas musicales. Un libro rojo, mamá lo tomó entre las manos. Y vio que no había nada. Mamá Evelia pensó que quizá los niños se quedaron dormidos y que soñaron todo lo que habían dicho, evitando algún comentario y sin ninguna importancia les dijo: cerremos el baúl que perteneció a nuestros antecesores. Y con la luz del quinqué, mamá Evelia encontró la caja de los adornos navideños. Papá la subió hasta la estancia. Mamá Evelia encontró la caja con los adornos navideños. Papá la subió hasta la estancia, comenzando así una inolvidable tarde maravillosa, retocando el árbol de Navidad. Y al pie de este, entre todos, colocaron un precioso nacimiento de barro. El árbol quedó hermosamente decorado. Más tarde, la cena estuvo lista, gracias a la sazón de Nati. Y luego abrieron sus regalos. Mamá, Evelia recibió un hermoso sombrero. Laurita recibió un Santa de trapo como lo había querido ella. Papá Alberto tenía un equipo nuevo para su consultorio. Toñito, una locomotora. Y se encendían las luces. ¡Wow! Sí, es así como yo la quería. Gracias, qué bueno. Nati recibió como obsequio una pijama nueva. Nosotros los espectadores no tenemos de qué preocuparnos, porque Toñito ni Laurita dirán que tú y yo también estuvimos encerrados en ese sótano para ser parte de la magia de las notas musicales mágicas de este hermoso cuento. En este justo momento, desde el interior de este baúl, las notas musicales mágicas hicieron sonar su último aliento.
Mm.